Nuestros jóvenes valores del Kung Fu le dieron una alegría a la Ciudad Blanca desde que consiguieron varias medallas de oro en el Campeonato Nacional desarrollado en Ayacucho los días 24 y 25 de marzo. El profesor Nolan Guaya nos mencionó los nombres de los campeones. En los mayores, como siempre, el deportista Jorge Copara ya de nivel internacional y Paola Guaya también de nivel internacional. Y los nuevos talentos, ¿no? Tracy Huachani, las hermanas Rafaela y Alessandra Laura Ramos, Nolan Brando Guayachil, que es mi hijo, y también Josué Villalobos Copara. Es un equipo que ha competido muy bien, también Jorge Luis Valdivia Velázquez. Brando Guayachil, que fue uno de los menores que estuvo con Huamanga, se trajo la medalla de oro en la categoría Junior C. Sí, nos fue bien. Gané los tres primeros puestos, medallas de oro. Hubieron muchos contrincantes, pero al final todo se fue con un sacrificio. Un rival de 8 años que me tocó, pero sí tenía buena base, tenía muy bien, se parecía un poco a mí. Una de las principales cartas del futuro se preparará para el Mundial próximamente. Sí, me estoy preparando para la Mundial que vendría siendo en Brasil, junto con unos compañeros más que tengo. Sí, para a la vez representar a Arequipa, al Perú, a mi colegio. Con este resultado, los arequipeños forman parte de la preselección que se preparará para disputar el Sudamericano Mayores y el Mundial Junior. Un buen papel, ellos ahora prácticamente son parte de la preselección nacional y se van a preparar en el caso de los mayores para el Sudamericano, para Montevideo, ahora el 24 y 25 de mayo. Y los niños se van a preparar para el campeonato, bueno, vamos a hacer lo posible, Mundial Junior que tenemos en Brasilia en el mes de julio. Por primera vez en Sudamérica un evento mundial, respaldado por la Federación Internacional, y vamos a preparar a los niños. Ojalá podamos lograr el apoyo económico, porque depende de eso el viaje de los niños.